Bueno, Frigerio, qué fin de semana el pasado, ¿no? No, la Y verdad, ¿eh? varios veces, varios meses ya complicados, Luis. ¿Pero no sintió una especie de vértigo institucional incluso el domingo pasado? No, la verdad que nos juntamos el fin de semana porque la situación era difícil, compleja, con los mercados haciendo subir el dólar de manera vertiginosa y necesitando dar una respuesta frente a esa situación. Y creo que eso fortaleció finalmente a Cambiemos. Un fin de semana difícil, complejo, no lo niego. Pero creo que el resultado de esas dos jornadas terminaron fortaleciendo al grupo. Y eso creo que es lo importante para enfrentar lo que se viene, ¿no? Porque, como dijo el presidente, nadie sabe si vamos a tener otro shock externo en los próximos meses. Nosotros creemos que lo peor ya pasó, que estamos de alguna manera controlando esa tormenta que terminó afectando el mercado Dijo algo cambiario, más el pero presidente, dijo, 3 días de calma no garantizan nada, ¿no? por eso digo, tenemos que seguir por este camino y tenemos que entender, creo que hay algo que la gran mayoría de los dirigentes políticos están empezando a entender, que la madre de todos los problemas económicos en la Argentina tiene que ver con que el Estado siempre gasta más de lo que ingresa en sus arcas, siempre. No importa cuántos impuestos cobremos, siempre terminamos gastando más. Y eso es lo que dispara después la inflación, que no se puede detener, eso es lo que dispara los problemas, la vulnerabilidad de nuestro país, que siempre además tiene que ir a pedirle prestado a los mercados. Bueno, tenemos que terminar con eso. Y creo que por primera vez, por lo menos de lo que yo recuerdo, hay una conciencia mayoritaria en los que tenemos responsabilidad en la política de que hay que terminar con eso. A Y de que el ver, año que viene tenemos que ir a un presupuesto con equilibrio. sí, de eso precisamente quería hablarle. Hay sectores, algunos dicen aislados, ¿no? Pero, y algunos dicen, mira, tiene cierta representatividad. Yo lo voy a decir con nombre y apellido. Luis de Lía, Víctor Hugo Morales, un periodista de acá de América, un panelista, diciendo que cualquier momento viene el corralito. Pero Pero está bien. ¿qué representatividad tiene? Bueno, ustedes le quitan representatividad, ¿no? No, No. no, digo, ¿no hace ruido eso? La verdad que no En sé, un pero no clima creo que de. un gobierno en el marco de esta coyuntura difícil pueda dedicarle ni 5 minutos a eso. Me preocuparía si fuera algo de los que tienen responsabilidad en la política, ¿No le preocupa a Moyano diciendo que Macri no aguanta? La verdad que no creo que haya que dedicarle mucho tiempo a eso. Yo creo que tenemos que dedicarle el tiempo a corregir los problemas graves que hay en la Argentina, los problemas sociales que se plantearon recién, los problemas del crédito. Tenemos que lograr finalmente calmar a los mercados para poder empezar a bajar la tasa de interés, que está muy alta. Eso, de esos temas hay que preocuparse, de lo social, de la producción, de volver rápidamente a una agenda de desarrollo. Hasta abril de este año, Luis, veníamos creciendo. Y venimos creciendo bien. A ver, porque uno puede entender, yo no soy de los que dicen toda la culpa la tiene el gobierno anterior, toda la culpa la tiene este gobierno. Yo supongo que las culpas deben estar bastante repartidas, aunque yo creo que algunos tienen más culpa que otros. Pero ¿en qué se equivocaron El otro ustedes? gobierno estuvo 12 años, Luis. Nosotros venimos 2 años y medio gobernando. El año pasado, con Dos un años y el medio año gobernando, pasado, el año ministro. pasado con un contexto razonable en términos internacionales, razonable, tampoco el mejor contexto como el que vivió la gran mayoría de los años el kirchnerismo, pero un No con la contexto, soja 600, digamos, eso quiere decir usted. pero con un contexto razonablemente bueno, pusimos a la Argentina de pie, volvimos a crecer prácticamente en todos los sectores, 13 de 15 sectores. Pero no hicieron las Hicimos, reformas. empezamos a hacer el programa de infraestructura más ambicioso que se recuerde en la Argentina. Estamos haciendo más rutas que nunca antes en la historia, agua potable, cloacas, obras para enfrentar las inundaciones. ¿Pero y qué pasó después? Bueno, después el shock externo, los shocks externos nos agarraron mal parados. Nos agarraron con un déficit alto, nos agarraron con una situación también política difícil, pero tuvimos un cambio en la política de tasa de interés de los Estados Unidos que afectó a todos los países de la región. Desde abril, que prácticamente las empresas de la región Sí, ninguna, no pueden ninguna, colocar deuda en la Argentina. Es ninguna. decir, no es que solamente tenemos dificultades nosotros. A nosotros se nos nota más, Sí, lo porque que somos pasa es que más nosotros tenemos, vulnerables que el claro, resto. tenemos más dificultades, Y tenemos bueno, más pero inflación. no es una dificultad que se haya generado estos 2 años, la que enfrenta hoy la Argentina y la hace más vulnerable. Sí es cierto que en estos 2 años no lo pudimos corregir.
Eso sí lo tenemos que aceptar. No pudimos corregir en estos dos años toda la herencia, no solo del kirchnerismo, de 70 años de una Argentina que siempre vivió de prestado. Lo tenemos que reconocer, no lo pudimos hacer. Y esa imposibilidad de solucionar ese problema madre de la Argentina, que es el déficit fiscal, nos enfrentó o nos agarró mal parados frente a los shocks externos negativos que recibimos este año. Pero así como pudimos probar, o el presidente, como el piloto, pudo probar que fue eficiente en un contexto normal, ahora tenemos que probar que es el mejor piloto de tormentas en un contexto difícil. Y bueno, ese es el desafío que tenemos por delante. Yo digo, no lo quiero poner a usted en camisa once varas, sí quiero decirle. Para mí el mensaje del presidente, yo tuve oportunidad de escribirlo y de repetirlo, así que no es ningún secreto. El mensaje del presidente de ese minuto 40 fue verdaderamente muy malo. Muy Nosotros malo. Hicimos la autocrítica, sí, también respecto a ese tema, pero... Sí, yo le agregaría que ese... cuando uno es presidente tiene que... Y los que están alrededor del presidente, usted, ministro, que no sé si fue el de la idea, ya sé que no importa. No se pueden equivocar así, porque generó yo le diría más zozobra de lo que... el efecto contrario que el que querían generar. Es probable, pero no fue la madre o la causa de los problemas ese discurso. Pero lo tomo. No estuvo bien. Realmente no estuvo bien. Lo tomo. Bueno, después, si estamos en esta cosa de reconocimiento, ¿no? Yo por suerte no soy político, así que puedo reconocer errores que tengo todo el tiempo como periodista, pero digo, ¿por qué tardan tanto en... Esta semana la oposición, le guste más o menos, gente más fea, más linda, más alta, más baja, dijo, queremos dialogar con el gobierno, incluido Massa, ¿eh? Pero incluido, ¿por qué yo lo he resaltado siempre eso. El presidente lo ha dicho no también en Mendoza. Una vez. ¿Es cierto que el presidente va a hablar con Massa la semana que viene? Nosotros, Luis, nos hemos sentado con dirigentes de la oposición en dos años y medio, probablemente más que en las últimas décadas. Yo tengo reuniones... ¿Por qué no se nota eso? Yo como ministro del Interior tengo reuniones todos los días con dirigentes de la oposición. Todos los días, con gobernadores, con senadores, con diputados, con intendentes, todos los días. Y no acá, en la capital. Porque yo viajo por todo el país para tener las reuniones en general con estos funcionarios o estos dirigentes en sus provincias. Y esto no es algo común en la historia de la Argentina. No se le puede decir a este gobierno que no dialoga. Este es un gobierno que ha dialogado probablemente más que ningún otro gobierno antes. Pero no plantea acuerdos. Bueno, los acuerdos son cosas concretas que hemos planteado. Como por ejemplo, el presupuesto. Y creo que hemos avanzado mucho. Y creo también que hay que hacerle un reconocimiento a esa posición o a una parte de esa posición que ha garantizado, por ejemplo, garantizado la gobernabilidad. A ver, nombre con nombre apellido. ¿Por qué? Sí. Porque, Luis, porque nosotros somos el gobierno en los últimos 100 años con menos poder en el Parlamento. Con menos poder. Hay que ir al primer gobierno de Yrigoyen, sí, para encontrar un gobierno tan débil desde el punto de vista del apoyo del Congreso. Por eso tienen que hacer acuerdos. Pero la prueba de que lo hemos hecho, esos acuerdos, es que sacamos más de 100 leyes con ese Congreso que arrancó con un tercio de los diputados de Cambiemos y un quinto de los senadores. Espera un segundito. Daniela, ¿querés hacer una pregunta al ministro? Sí, bueno, el fin de semana pasado quedó claro, ministro, que el presidente se negó a hacer una convocatoria social, un pacto de la Moncloa y demás, y el martes se reúne con los gobernadores. Usted recibió a ministros de Economía para negociar el presupuesto del 2019. ¿Ya tiene el apoyo de todos los gobernadores para este tema que le están mirando a los inversores extranjeros? Nosotros no circunscribimos los acuerdos o el diálogo a un solo tema. Eso tampoco es verdad. Nosotros vamos a hablar agenda abierta con los gobernadores como corresponde en un país federal. Pero sí vinimos, porque tenemos que presentar la semana que viene el presupuesto, cumpliendo con la Constitución el 15 de septiembre, sí venimos trabajando de manera técnica con los ministros de Hacienda de las provincias y también en conversaciones con muchos gobernadores, y creo que estamos cerca de llegar a un acuerdo. ¿Con un déficit cero o 1,3%? Con un presupuesto equilibrado. Nosotros planteamos en su momento un esfuerzo que no se había visto en décadas en la Argentina por parte del Estado, de bajar 300.000 millones de pesos de gasto, pasar de un déficit del 2,7 a 1,3. Y no alcanza. Evidentemente, la situación difícil por la que atraviesa la Argentina exige que vayamos al equilibrio fiscal más rápido que lo que teníamos pensado. Y por consiguiente, tuvimos que echar mano a los impuestos al comercio exterior, algo que no nos gusta, que hemos criticado siempre, que nos parece una pésima idea, pero bueno, en la dificultad por la que atraviesa la Argentina de manera coyuntural, por algún tiempo tenemos que echar mano a eso, y estamos hablando con los gobernadores respecto a suspender por un tiempo también nada más algunas de las rebajas de impuestos que nos habíamos planteado en otro contexto
el año pasado. Ministro, ¿va a haber impuestos, va a haber aumento del impuesto a los bienes personales en el exterior, entre otros impuestos personales? Lo estamos estudiando, fue un pedido de la oposición y lo estamos estudiando. Okay. Ministro, ¿está más cerca de decir que se puede aprobar el presupuesto con un apoyo general, aunque con disidencias particulares en el Congreso, sí o no? Yo creo que va a ser un presupuesto que se aprueba, que es lo importante, un presupuesto complicado, difícil, en función al esfuerzo fiscal que hay que hacer. Y vamos a trabajar de acá a la sanción para que ese apoyo sea lo más mayoritario posible, porque creo que también ese es un gesto importante que están esperando aquellos que hoy financian a la Argentina todavía con déficit fiscal. ¿Es de la idea de que se tiene que abrir el gabinete de este gobierno para sumar a radicales o a peronistas o cualquiera, sí o no? Esa es una definición del presidente, no es mi gabinete, es el gabinete del presidente. Y yo creo que el presidente está abierto, y siempre estuvo abierto a esa posibilidad. De hecho, el fin de semana se barajaron algunos nombres, y creo que, por lo menos desde mi punto de vista, no sé en esto qué piensa el presidente, pero yo creo que los gabinetes son algo que puede cambiar en el tiempo, que lo importante es que el presidente se sienta cómodo con su equipo y probablemente las distintas coyunturas o las distintas circunstancias exigen algún recambio de nombre. Es como un equipo de fútbol. Sí, sí. Para algún partido hay que jugar con determinados jugadores, probablemente para otro partido con otro, pero eso no tiene que hacernos salir ni un segundo de los objetivos que nos hemos fijado en el ministro gobierno. No sé si será como Perico, pero hoy ganó Cambiemos en Marcos Juárez, ¿no? Así es, ganó Pedro de la Rosa en Marcos Juárez. Es un dato importante, muy importante. No, para nosotros sí, porque ahí nació Cambiemos. Ah, ahí nació Cambiemos. Ese fue el primer triunfo, y la verdad que para nosotros es importante, sí. Y para los vecinos de Marcos Juárez, bueno, también. Yo, primero, le agradezco que haya venido acá. Yo sé que hizo un gran esfuerzo para hacerlo. Segundo, aunque lo despidamos ahora, yo le pido que se quede por ahí porque lo voy a invitar a ver un informe muy interesante que ya planteamos al principio del programa. Gracias, Gracias por la invitación.